Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Jorge Santoro, nuevamente aquí en Jack Art Desarrollo Artístico y Humano. Hoy es 21 de septiembre, ya casi final del mes patrio. Se nos está yendo el año como agua. Ya a partir del mes de septiembre nos olvidamos del año. Ya, se va rapidísimo. Pues hoy en Jack Art en Jack Art Desarrollo Artístico y Humano, tenemos unos invitados de lujo, como siempre, apoyando el teatro mexicano, apoyando a los actores, todo el trabajo de dramaturgia, de dirección escénica y sobre todo las actuaciones. Y hoy tenemos a una obra de teatro llamada El Feo. Y para eso tenemos a dos de nuestros invitados importantes que son actores y uno de ellos es el productor asociado, ¿verdad? Y está con nosotros Francisco Xavier y Juan Carlos Molina. ¡Un aplauso! ¡Aplauso, chicos! Gracias, gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Oigan, yo iba a decir Jack Art formando actores, mi escuela se llama así, en lugar de decir Jack Art Desarrollo Artístico y Humano. Bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptarnos aquí, Jorge, muchísimas gracias. No, gracias. Al contrario, padrísimo. Estábamos platicando ahorita antes de entrar ¿de qué trata esta obra de El Feo? Platíquenme, por favor, porque aparte es una propuesta muy interesante. Sí, El Feo es una farsa de Marius von Mayenburg, un autor alemán contemporáneo. Es una farsa cómica, entonces es desde que empieza la obra, es estarse riendo todo el rato y trata acerca de pues este vicio que se tiene en la sociedad actual de la cirugía estética, que parece que causa hasta adicción, ¿no? Que empieza un pequeño arreglo y otro, y otro, y otro, y cuándo detenerse. Entonces, finalmente aquí se habla de la cirugía estética. Y de cómo puede cambiar el ser humano a través de estos estándares de belleza que se esperan siempre en la humanidad. Sí, tiene mucho que ver con eso. La sociedad siempre nos dicta, nos muestra con los comerciales y todo eso, cómo se supone que debemos de ser, cuál es el ideal de belleza y de éxito. Y precisamente esto es una crítica a eso, a decir que no tienes que ser como los comerciales lo muestran, que tú puedes ser, que debes ser tú mismo, seas feo, guapo, gordo, chaparro, como seas, pero eso es lo que te hace un individuo único e interesante. Así, exacto. Bueno, para las personas que se están empezando a conectar, estamos aquí en Jack Art Desarrollo Artístico y Humano. Soy Jorge Santoro y tenemos esta tarde otra propuesta teatral a través de Eder, quien nos trajo esta maravillosa obra. Y bueno, antes de entrar bien con todo el contexto de la obra, quiero que me platiquen un poquito de su vida. Francisco Xavier, ¿cómo fue que empezaste en este rollo de la actuación? Platícanos tu carrera. Bueno, yo debo decir que yo llego a la actuación un poco de rebote. Mi formación es científica. ¡Órale! Yo en realidad soy científico, soy químico. Ajá. Y llego a la actuación porque tengo de toda la vida un gran amigo, el maestro Fernando Martínez Monroy, que ya falleció. Pero desde que lo conocí en el lejanísimo 1986, en Facultad de Química, él llevaba el taller de teatro de la Facultad de Química. Entonces ahí lo conocí y empecé a meterme en el teatro, pero nunca en escena. Es decir, yo siempre estaba abajo, ayudando en escenografías, en mover tramoya, en hacer cosas. Y una querida amiga, la maestra Pilar Villanueva, me dijo en algún momento, mira, tú eres actor de closet, sal del closet. Y entonces ella me subió a la escena a hacer improvisación. Yo me considero ahora actor improvisador, pero mi formación inicial fue de improvisador. Por supuesto, si uno no quiere ser, comillas, un improvisado, hay que tomar clases, hay que estudiar, totalmente. Estudiar, y entonces me metí a estudiar y llevo ya más de 10 años en esto. Muy bien. Oye, ¿cómo te percibías tú como un actor de closet? Con muchísimas ganas de estar arriba, efectivamente. Eso es maravilloso, ¿no? Efectivamente, pero era esta sensación de quiero estar, pero no. Pero sí debería yo de estar ahí. Es que suena bien divertido, es que ¿cómo lo hubiera hecho yo? Y es esto al mismo tiempo de decirse, pues a ver, hazlo, hazlo. Claro. No es cómo lo harías, hazlo. Total. Y por eso me decidí a subirme. Y es adictivo, ¿qué voy a decir? Como lo que yo decía hace rato de las cirugías estéticas, pues es igual estar en escena. Es adictivo. cuando me toca temporada de no estar en escena, me hace falta. Entonces, ¿llevas realmente activo como actor 10 años recién? Como actor 10 años. ¡Wow! Sí. Y fíjate, estuviste más años en el closet. Totalmente. Que lo que llevas actuando. No es bueno estar en el closet. No, no es nada bueno. Bueno, mira, dicen que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Cuando ¿Estás de acuerdo? Cuando tienen que llegar. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. O sea, no creo que hayan sido años perdidos porque al final de cuentas te dedicabas a otra cosa. Eres químico de profesión. Y me encanta. Claro. Y me encanta. No dejo una cosa por la otra. Claro. Yo Para creo que mí se complementan. Las puedes complementar, claro. Combinar perfecto, ¿verdad? Sí, Sin ningún problema. Así lo hago yo, sí. Muy bien. Juan Carlos, a ver, platícanos tu historia. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo llegaste a la actuación? Pues bueno, lo mío fue algo similar. También del closet. Algo así. No puede ser. Yo soy diseñador gráfico de profesión. Fíjate. Y conocí a Javier en un curso de impro, precisamente con la maestra Pilar, y como que eso me llamó la atención y me fui metiendo en esta actuación con el grupo de Ápeiron, que es el grupo de Francisco. Ajá. Y nada, yo también al principio lo hice porque siempre he sido una persona algo tímida, muy tímido, muy callado, y entonces al principio lo tomaba como una terapia para eso y ocupacional, después, algo así. ¿Sí? Y después pues ya surgió el actor. Fíjate que justamente en la escuela que tengo de actuación muchas personas entran por el rollo, por la vena de lo del desarrollo humano. Uh-huh. Porque te ayuda a hablar en público, perder el pánico escénico, ¿no? Y terminan en ese plan B en el que entraron, terminan después en plan A. Se enamoran, como bien lo dices, se enamoran de este quehacer actoral. Y empiezan a decir, oye, yo sí quiero ya pasar otra vez. Empiezan por los ejercicios actorales, obviamente, ¿no? Y después, pues ya, lo empiezan a hacer de una manera profesional. Fue similar entonces lo que les pasó. Fue algo así lo que me pasó a mí. Y nada, y yo llevo actuando ya en Ápeiron, llevo un poco, empecé más o menos este año. Bueno, hice un unitario de impro del año pasado, que nada más fue una sola función. Y en este año ya empezamos con Francisco a hacer un espectáculo de impro que se llama ¿Por qué habría de mentir? Y de ahí ya me vine a Está padrísimo. Hacer todo esto. Oye, Juan Carlos, ¿y cuántos llevas tú así activo como actor? Pues eso, como actor yo creo que un año, tal vez año y medio. Sí. ¡Qué maravilla! Ese es un claro ejemplo que nunca es tarde para actuar. Nunca es tarde. Siempre yo les digo a mis alumnos, siempre va a haber, de acuerdo a nuestra edad cronológica, un personaje para existen, están allá afuera listos esperando quien los interprete, a la edad que tengamos, ¿estás de acuerdo? Y este es el ejemplo claro que mucha gente dice, no, es que ya pasó mi juventud y ya no estoy joven, ya, ¿para qué me dedico a esto? ¿No? ¿Por qué voy a empezar ahorita? Y mira, qué maravilla. Sí, eso fue difícil decidirme, pero sí que... ¿Por qué difícil, Juan Carlos? Bueno, porque yo tenía otro trabajo. ¿Tuviste que romper como muchos esquemas? Tuve que romper con muchos esquemas, con muchas... Pues sí, con muchas inercias del trabajo estable, ganar uno bien, en fin, etcétera, etcétera, y aventarse pues a la aventura. Entonces sí es difícil, pero no me arrepiento. ¿Se puede decir que esto es lo que amas? Sí, claro, sí. Todavía estoy acostumbrando en el medio, pero sí, realmente es algo que me gusta mucho. Muy bien. Juan Carlos, ¿tú qué currículum llevas en teatro? ¿Tú ya, ¿es la primera obra? Obra de texto como tal, sí. Okay. Nada más he hecho un par de espectáculos de impro, como te dije, un unipersonal en octubre del año pasado. Y este espectáculo de impro que tenemos con Francisco, que es ¿Por qué habría de mentir?, que también se va a presentar en Ápeiron próximamente. Muy bien. Ya aprovecho para hacer publicidad. Ajá, claro. Oye, Francisco, ¿y tú qué currículum llevas teatral? Bueno, he hecho varios espectáculos de improvisación. Estuvimos varios años con un espectáculo que se llamaba Corbatas al Suelo. Ajá. Entonces, Corbatas al Suelo, pero Identikit, un espectáculo donde a partir de un crimen, todo esto era improvisación. Está padrísimo. El crimen, pero lo que era muy bonito es que las noticias eran reales. Entonces, estoy hablando, no te preocupes, que no era ningún asesinato ni cosa por el estilo. Ajá. Era cosas tan absurdas como que, por ejemplo, hubo alguien que puso una bomba a una máquina de condones para robarse el dinero. Entonces, y eso era real. Entonces, nosotros lo planteábamos y resolvíamos, entre comillas, el caso. Es un formato muy bonito de una improvisadora argentina, pero lo hacíamos aquí en México. Y había una noticia sobre un caso real, sobre esa máquina que le había puesto una bomba. Sí, sí, sí. En ese caso, ese es el que recuerdo ahora, pero siempre estábamos buscando noticias absurdas, raras, que las escuchamos todo el tiempo. Claro. Se las planteábamos al público, se seleccionaba y ya está. Pero como te digo, ese Identikit, Entre Palabras, que era un espectáculo más bien poético, donde nos regodeábamos con la palabra. Ese lo vamos a hacer en noviembre otra vez. Estén atentos. No, claro que sí, totalmente. Entonces, bueno, eso de improvisación, pero también he estado en cosas de texto. Estuve haciendo Festín Vudú. Festín Vudú es un par de obras de terror. Obras de terror, está buenísimo porque son dos obras. Una se llama Hoy sí quiero festejar y la otra es Vudú, de una autora joven, Samantha Gómez, que ella le encanta y lo hace muy bien, el terror. Entonces hicimos un espectáculo montando estas dos. Las presentamos en Ápeiron y las volveremos a presentar a partir del 31 de octubre. No se lo pierdan. Ya los estaremos invitando. Exacto. Nuevamente. Perdóname, yo estoy hablando porque ahora tenemos repertorio. Tenemos repertorio y lo estamos sacando. No, entonces, está padrísimo. Hace un rato platicábamos acerca de que algunas cosas que no se habían podido hacer en pandemia. Así es. Están saliendo y todos los grupos de teatro lo están haciendo. Quisimos aprovechar el tiempo perdido, ¿no? Exacto. Entonces, ojalá que todo el público apoye todas estas propuestas. No digo, bueno, digo sí las de nosotros, evidentemente, pero ojalá que todas las que vean, porque hay mucho teatro bueno en México. Muchísimo. Yo siempre digo, hay que apoyar el teatro mexicano, ¿no? Y más las producciones independientes, ¿estás de acuerdo? Que es a veces muy complicado desde la publicidad, la difusión, el foco mediático, porque si no hay actores famosos, entonces prensa no va a una premier, situaciones así, ¿no? Que de repente hay que batallarle. Sí, sí, sí. Ah, bueno, vas a... No, si me permites decir nada más, porque Juan Carlos olvidó otra obra en la que estamos, que también es de texto, que es Y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Es una obra donde se habla acerca de cómo el contacto con Jesús de Nazaret modificó a la gente alrededor. Lo bonito de esto es que el maestro Fernando Martínez Monroy, que es el autor de la obra, quitó toda la parte mítica y dejó la parte humana. Y entonces la obra es buenísima y es muy linda. El montaje está muy bien, dirigido por Esteban Montes. Entonces, estamos en varios proyectos y bueno, tú me preguntaste de esas obras. No, está padrísimo. Y yo ya me solté. No, pues para eso vienen, para darle difusión a todo el trabajo escénico que están haciendo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Oigan, bueno, para los que no saben, nuestros actores aquí presentes hoy están reestrenando, ¿estoy de acuerdo? Así es. Justamente a las 9:00 comienza su obra de teatro El Feo, que es por quien vienen a darle difusión. Entonces vamos a acabar, yo creo que unos 10, 15 minutitos antes, para que también ustedes salgan corriendo, porque sé que entre el tráfico y aparte no van a llegar como mucho tiempo para poderse preparar, ¿no? Y obviamente pues sé lo que es eso. Platíquenme. Ahora sí, regresemos nuevamente a la producción de El Feo. Estoy viendo aquí imágenes. Está muy padre el arte, sí, que habla, bueno, que está pasando, que es como una cara, es como unos rayos X, si lo podemos ver ahí, producción, por favor. Sí, es como un rayo de un rostro, ¿no? Y lo demás, ¿qué es? Lo rojo, ¿qué es? Es como la corbata. Digamos, un dibujo del feo, un dibujo así muy, muy, muy sencillo, muy naif, digamos, muy de niños. Sí. Y todo lo que está atrás es la cirugía, pues digamos, arriba están los cirujanos. Ah, sí, los cirujanos están arriba. Están operando al feo, que bueno, ya les contaremos de qué se trata. Exacto. ¿De qué trata más o menos El Feo? Platíquenme, para que la gente conozca el tema. Se trata de un hombre, Lete es el protagonista, como es un autor alemán, pues bueno, los nombres le sonarán alemanes, lógicamente. Lete, este es un hombre que lleva una vida, digamos, normal, es un hombre exitoso en su trabajo y tal, pero un día le dicen en el trabajo que pues hay ciertas cosas que no puede hacer porque el hombre es feo. Va con su esposa y la esposa le confirma efectivamente que él es feo. Ante esa situación, que él no se había dado cuenta. No estaba consciente. Él no era consciente de eso. Pues entonces se somete a una cirugía plástica. ¿Cuál es el tema de la cirugía plástica? Que efectivamente el hombre sale de ahí pues completamente cambiado. En cambiar él, cambia todo lo que está ocurriendo. Todo su entorno se modifica, porque entonces sí está dentro de los estándares de belleza que impone la moda o la gente, ¿no? Uh-huh. La sociedad. Sí, básicamente. Y al cambiar su entorno, ¿qué sucede, Juan Carlos? Pues bueno, al cambiar su entorno, él se da cuenta de, pues, de un mundo que no conocía, de frivolidad, de placeres que no conocía, claro. Pero todo eso lo lleva al final a perderse a sí misma, a perder su identidad, a perder su casa, su familia, en fin. ¿Es un sistema que se lo come? Sí, es un sistema. Al momento que cambia su vida, creo que no es él entonces, o deja de ser él. Sí, sí, deja de ser él. Y por cumplir ese sistema, al final se lo termina comiendo. Así es. Es una cosa, suena terrible, pero en realidad la obra es muy divertida, te ríes todo el tiempo, en fin. Sí, pero sí creo que hay una moraleja muy importante, sí, ¿no? Sí. Hablamos hace ratito de que estamos en una sociedad donde de repente es como en serie las personalidades en las personas, ¿no? O sea, hacemos como un molde, ¿no? Que lo marca o la sociedad o cada país o cada cultura. ¿Cómo lo ves tú, Javier? Sí, efectivamente el tema es ese, que queremos pertenecer, queremos tener ese sentido de pertenencia en la sociedad. Así es. Y para eso a veces sacrificamos muchas cosas. Una farsa, como es el caso, en este caso es una farsa cómica, ajá, pero una farsa es un espejo que nos pone el autor. Así en una es. Comedia, el autor nos pone un espejo y nos muestra la sociedad, pero en una farsa cómica es un espejo que deforma la imagen, es como aquello que había en la Casa de los Espejos, ajá, en Chapultepec o en las ferias. ¿Exacerbado un poco? Exacto, es exagerado, es grotesco, pero alcanzo a reconocer, esa nariz es mi nariz, claro, esos ojos son, y ese soy yo. Entonces, porque queda deformado, me muestra lo más feo, literalmente, okay, que existe en esa sociedad. Wow. Lo exacerba. Wow, eso es lo interesante. O sea, que no nada más muestra lo bonito, sino también lo que hacemos mal dentro de esta sociedad. Exacto. O sea, cómo exacerbamos las cosas y nos vamos a los extremos. Entonces, ok. Vi que el director es Diego Vera. Él dirige esta obra. ¿Cómo es él como director? Platiquen. Es duro. A ver, me imagino. Ya por la risa. Ahorita que nadie nos escucha, ajá, ¿verdad? Ahorita que nadie los va a ver. No, esto luego lo ve Diego. Entonces, está en vivo ahorita. Ahorita está en vivo. Pero lo verá después. Bueno, Diego, esta es su primera obra, ¿su ópera prima? Su ópera prima. Ah, pues qué padre. Y bueno, todo empezó por que él está estudiando dramaturgia y arte. Y dirección escénica, todo esto. Ajá. Y en su examen de dirección se le ocurrió hacer esta obra y nos pidió a varios de nosotros de Ápeiron que lo ayudáramos. Y el director de Ápeiron, Esteban Montes, vio la obra, el examen de Diego, y le gustó. Uh-huh. Lo decidió desarrollarlo para hacerlo ya, para presentarlo al público. ¿A nivel profesional? Exactamente. Y pues ha sido algo muy rápido, pero ha sido bastante divertido. Y Diego lo hace bastante bien. Uh-huh. Nos ha dirigido bastante bien. También Abigail Medina, que también está en la obra, lo ha ayudado también es como que asistente de dirección. Ajá, asistente de dirección. Y entre los dos han hecho... Codirigen. Uh-huh. Entre los dos han hecho una cosa maravillosa. Maravillosa. ¿Cómo ha sido la respuesta del público? El público se ríe mucho. Mira, yo sé que cuando obviamente dicen que la comedia y la sátira sirve para cuando nos reímos porque nos reflejamos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿sí se refleja el público? La gente se refleja porque es una obra... Que le pega a todo el mundo, porque en realidad todos nos hemos sentido feos, uh-huh, o que no encajamos en algún momento de la vida. Total. Usualmente en la adolescencia, pero en general todos parece que somos demasiado gordos, demasiado flacos, sí, demasiado altos, demasiado bajos, demasiado morenos, demasiado rubios. Creo que no cumplimos las expectativas nunca. De hecho, siempre pasa que los chinos quieren ser lacios, los lacios quieren ser chinos. Exactamente. Siempre nadie está de acuerdo con su físico. Exactamente. Y el asunto es que verlo en escena exagerado. Sí, no, es una delicia. Entonces uno dice, claro, totalmente. Claro. Y uno dice, qué ridículos. Sí, pero el ridículo eres tú también. Pero yo lo hago también, exacto, ¿no? Entonces, eso es muy bonito. Está es padrísimo. Muy bonito. Y la gente se divierte mucho, salen bien. Y yo garantizo, de verdad, lo pongo, meto la mano al fuego, sí, de que salen de ahí hablando de la obra, claro, y que todavía en el transcurso de la semana les seguirán cayendo 20. Eso está increíble. Porque dice que sí deja un mensaje importante la obra. Sí, claro, te hace cuestionar eso, lo que pide la sociedad, lo que te hace ser tú, que es exactamente lo que... Que tanto contribuyes tú también a ese sistema, ¿no? A ese sistema, que tanto contribuyes tú deseando lo que todo el mundo quiere. Si estás dentro de esta Matrix también, exactamente, ¿no? Exactamente, pero te hace darte cuenta de eso, de que, pues eso, lo importante es lo que eres tú como individuo, aunque no seas lo que ves en la televisión, pero eres tú, y eso es lo interesante, lo importante. Me imagino que como la moraleja debe ser que aunque estés guapo, feo, la esencia es lo más importante. Exactamente. No el físico. Uh-huh. Es realmente, ¿no? Sí, 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 sí cae en este cliché, ¿no? Sí, uh-huh. No es que haya un cliché como tal, claro, pero, perdóname, una moraleja como tal. Como cliché. Y no queremos caer en el cliché. Así es. Pero sí la obra es, reflexionen sobre esto, o sea, dense cuenta de qué es lo que los hace diferentes, claro, porque eso que nos hace diferentes nos vuelve únicos e irrepetibles, y eso es lo que nos saca adelante. Estábamos platicando hace ratito tras bambalinas que de repente hay empresas en donde a todas las actrices las peinan, las visten, las maquillan en serie, pum, pum, ¿no? Y todas son igualitas, entonces es parte del sistema. Exacto, y entonces son intercambiables. Porque son idénticas, son intercambiables. ¡Qué bonito! Eso está increíble. Exacto, y lo que vemos en esta obra, por ejemplo, es que efectivamente cuando todos son iguales a él, él se vuelve él ya no es indispensable, porque hay otros muchos como él que ofrecen lo mismo que él. Así entonces, es. Pues, ¿dónde quedó esa personalidad? Ya no existe. Sí, se desdibuja. Oye, Javier, ¿por qué estás produciendo en esta obra? Sí, estoy produciendo. ¿Has dirigido también teatro? Estoy dirigiendo un espectáculo de improvisación, que es donde me siento un poco más cómodo. Ajá. Y hice ya mi primera dirección, es el espectáculo de ¿Por qué habría de mentir? Que vamos a reestrenar el 5 de octubre. Ah, pues ya es casi, ya es en 15 días. Sí, sí. Ok, a ver, ¿dónde está Ápeiron Teatro? Platiquemos dónde está. Bueno, Ápeiron Teatro está Doctor Vértiz, 1054. Estamos entre Eje 5 y Eje 6. Ajá, sí. Casi esquina, más cerca de Eje 5, una cuadra. Ajá. Y estamos cerca del Metro Eugenia, del Metrobús Eugenia. Está a 10 minutos caminando. Ah, está súper bien. El Eje Central está también muy cerca, entonces está bastante comunicado. Es un espacio cultural donde dan clases también ahí de teatro, de impro. Sí, a ver, platíquenos del espacio. Hay un proyecto, Ápeiron empezó realmente como un proyecto educativo. Okay. Como un proyecto educativo, y el desarrollo de los cursos de teatro, el análisis de texto, que es nuestro fundador, Fernando Martínez Monroy, era el súper experto. Uh-huh. En eso. ¿En impro? Y creo en análisis de texto. Ah, okay. Entonces, pero Fernando era escenógrafo, dramaturgo, teórico del teatro, era un hombre de teatro. Uh-huh. Entonces, Fernando formó esta escuela, nos fuimos formando todos alrededor de él, y el análisis de texto nos llevó a los montajes. Entonces, a partir del 2000 estamos haciendo montajes profesionales de distintos temas, distintas uh-huh. cosas. Siempre cuidando, evidentemente, la calidad. Pero Ápeiron era originalmente un proyecto de texto, de análisis educativo, que nos llevó a los montajes. A la práctica. A la práctica. Y ahorita estamos muy enfocados en eso, pero sí ofrecemos como oferta cursos de actuación, de análisis de texto. Tenemos el seminario de Luisa Josefina Hernández, porque bueno, Fernando fue el adjunto de Luisa Josefina, y hemos montado varias obras de ella. Bueno, recientemente nos abandonó la maestra Luisa también, pero también tenemos cursos de improvisación, o sea que la oferta educativa también en Ápeiron es amplia. Interesante. Entonces, ¿ya tienen 23 años? Nosotros tenemos 26 años ya como Ápeiron Teatro. Sí. El 21 de marzo cumplimos 26, wow, efectivamente. Sí, porque me platicabas que empezaron como por el 2000. El primer montaje. Porque ya empezamos en previamente. Como en la parte educativa, 3 años antes. Y el primer montaje empezó en el 99-2000, que fue Electra. Ah, muy bien. Pues invitamos a todo público. Hoy comienza esta obra, esta puesta en escena que se llama El Feo en Ápeiron Teatro. Horarios 9 de la noche. ¿Cuánto dura el montaje? ¿Cuánto dura? Bueno, son jueves y sábado 9 de la noche. El montaje dura como 1 hora 20 más o menos. Sí, se pasa ligerito, sí, se pasa ligero, eso está padre. Y más riéndote, pues qué maravilla. Sí, claro. Sí, entonces, y eso va a ser hasta octubre, los jueves y viernes y sábados a las 9, y a partir de noviembre los jueves y viernes. O sea, nada más va a cambiar el sábado por viernes. Exactamente. Ya en octubre. Exacto. Ok, redes sociales, chavos. Estamos en Facebook como Ápeiron Teatro, en Instagram como Ápeiron Teatro AC, en Twitter, bueno, X o como se llame, somos Ápeiron-Teatro, y finalmente en TikTok, Ápeiron Teatro. Oigan, algunos planes después de este proyecto. Viene la obra que me dices es el 5 de octubre. El 5 de octubre tenemos el reestreno de ¿Por qué habría de mentir? Es a la 1:30 los domingos en Ápeiron Teatro. Es un espectáculo de improvisación donde estoy con Juan Carlos Molina y con el maestro Rafael Rivera. Hacemos improvisación porque le preguntamos a la gente ¿por qué habrían de mentir? ¿Por qué miente la gente? Y de ahí arrancamos con esa motivación del público. Wow. Es un espectáculo que dura igual, 1 hora y media. 1 hora y media aproximadamente. Y el 31 de octubre reestrenamos Festín Vudú, un par de obras de terror de Samantha Gómez, en el Espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare. Oh, muy bien. Estamos haciendo una residencia ahí, de hecho ahorita un espectáculo que también tengo el gusto de producir, de cabaret, bueno, otro tono completamente, sí, cabaret, un espectáculo de cabaret escrito por Viridiana Monteagudo, actuado por Viridiana Monteagudo, y fue una de las últimas direcciones de nuestro fundador Fernando Martínez Monroy. Muy bien. Oigan, actores que están dentro del Feo, sí, que pueden decir sus nombres. Mencionamos, pero bueno, estamos Francisco Xavier Rodríguez, Juan Carlos Molina, y también está, bueno, él hace el Doctor Zeffler. Yo y Abigail Medina hacemos asistentes del doctor. Está Diego Vera, que es el director y es el protagonista. Él es el protagonista. Él es el Feo. Y está Orlando Ceballos y como Carmen, y Ariana González, que es la esposa del protagonista. Y es muy interesante porque salvo el director, salvo Diego, todos los demás hacen 2 papeles. Todo, Francisco, Ariana y Orlando hacen 2 papeles a lo largo de toda la obra, y pues tienen que cambiar de un papel a otro en un instante, porque así es la obra, es una obra vertiginosa, y lo hace muy bien. Sí, es doble trabajo, ¿no? Es doble trabajo, pero ¿y les pagan doble? Ojalá fuera. Soy productor, no hablemos de sueldos, por favor. Exacto. No toques ese tema tan álgido, ¿no? Sí. ¿No? Es que qué tan difícil es producir, ¿verdad? Sí, sí. Y como producción independiente. Sí, totalmente. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Es una experiencia muy enriquecedora en lo espiritual. Y emocional, exactamente. Si no fuera enriquecedora en lo espiritual y en lo emocional, no seguiría yo haciéndolo. Sí, lo botas. Te lo digo, porque en realidad tú y yo sabemos que el teatro... Es una maravilla, le tenemos amor al teatro. Mucho amor. Pero la verdad es que económicamente, pues bueno, van saliendo las cosas, pero van saliendo. Yo estoy seguro de que yo le tengo mucha fe al Feo, porque me parece que es una obra que puede conectar muy bien con la mayor cantidad de público. Entonces los esperamos ahí. No, voy a ir, voy a ir pronto a verlos, de verdad. Yo creo que para mí me acomoda perfecto un sábado. A ver si este sábado pudiera... Si no, al siguiente, con todo gusto voy a ir a verlos. Los esperamos. Oigan, algo que hablábamos de la obra que se me hizo muy padre, que yo le pregunté, oye, ¿y cómo es el cambio del personaje del Feo cuando ya lo operan? Y yo creo que se puede decir, ¿no? Esa parte que no hay ningún cambio físico, sino todo es el entorno que cambia de acuerdo cuando él es feo a cuando él ya es guapo. El autor ha propuesto, ha pedido como única, realmente es la única petición que hace el autor, Marius von Mayenburg, el escritor, que el actor que hace el protagonista no debe llevar ninguna prótesis encima, no debe llevar máscara, no debe llevar nada, porque en realidad la fealdad está en los que lo vemos. Wow. Y la belleza está en los que lo vemos. Totalmente. Y eso es, ¿no? Y eso es. Creo que esa es parte de la potencia del mensaje. Totalmente, sí. Que no hay un cambio físico, sino es cómo cambia el entorno de acuerdo a cómo lo percibimos a este personaje. Y así es la vida, ¿no? Cómo percibimos y cómo cambiamos. Sí, claro. Eso es lo que resalta toda esta obra, que realmente lo importante es cómo te percibes tú mismo, que la fealdad o la belleza está en lo que tú muestras a la gente, lo que tú proyectas. Es lo que tú proyectas, claro. No en tanto en lo que, como sea tu cara. Como decía la María Félix, ¿no? La guapeza es la guapeza, ¿no? Exactamente. No era tanto que fueran bonitillas, sino que fueran, que hubiera una guapeza, ¿no? Exactamente. Bueno, justamente ya que dijiste bueno, María Félix es un ejemplo de belleza. Sí, bueno, totalmente. No lo vamos a discutir eso, pero efectivamente algunas actrices que quizá, o actores, que quizá no, uno los ve y no es que fueran especialmente guapos, especialmente galanas, bonitillas, decías en su momento en términos de las palabras de María Félix. De María Félix. Pero uno los ve en pantalla y hay conexión, brillan, crecen. Tienen la pantalla. Yo hay actrices que las veo en pantalla y sonrío porque las estoy viendo. Total. Eso es una actriz. Total. No sé si es bonita para todos o no, no importa. No. Me transmitió. Y eso es lo que queremos. ¿Cuántas actrices que son, inclusive en Hollywood, ¿no? Que no son guapas, pero tienen una personalidad arrolladora? Bueno, Meryl Streep. Meryl Streep para nosotros es un ejemplo, un gran ejemplo, ¿no? Bueno, es guapa, pero me refiero, va más allá su físico, ¿no? Sino es realmente lo que transmite, ¿no? Es lo más importante. Lo que importa en ese caso es el talento. El talento. El poder conectarse. Total. Entonces, esa es la parte que importa, digo, pensando en un actor, pero incluso en nuestra vida diaria, no me sirve ser el más guapo, el mejor peinado, si soy un patán a la hora que atiendo a la gente. Así es. Entonces, ¿sabes qué? Da lo mejor a tu trabajo. Tu calidad humana deja. Eso es lo que esto es lo que va a resaltar. Totalmente. Oigan, esta vendrá siendo la segunda temporada del Feo. Sí, ¿verdad? ¿Cuándo fue la primera temporada? ¿Cuándo fue exactamente? La primera temporada fue a finales de julio y terminamos a finales de agosto. Dimos un tiempo porque teníamos que arreglar algunas cosas de horario y algunos detalles. Sí. Y hoy empezamos la segunda temporada, digamos. Juan Carlos, ¿qué te está regalando el Feo? ¿Qué me está regalando el Feo? Uy, es complicado de decir. Bueno, para empezar, es mi primera incursión ante el público, lo cual ya es bastante. Sí. Y me está regalando el darme cuenta que, quizá eso, el no tomar tan serio a mí mismo, no tomarme tan serio, porque, bueno, antes, pues eso, como que uno siente que al ser un profesionista y tener un trabajo importante, como que sientes que debes de tener una imagen. Una imagen. Sí, los estándares, seria, ¿no? Interesante, exactamente. Sí, los estándares. Y llenar. Exacto. Yo como voy a hacer el ridículo en esto. Y te das cuenta que no pasa nada, que tomarse las cosas más a la ligera, más en broma, digamos, es mejor y no pasa nada y uno puede disfrutar más de las cosas que hace. ¿Estás descubriendo que sí amas ser actor? Sí, lo estoy descubriendo. ¿En este proceso? Es un proceso que todavía iba, pero sí creo que estoy descubriendo que es algo que realmente lo estás disfrutando. Me gusta, me llena, me hace sentir vivo. Diferente, exacto. Sí, vivo. En el escenario te hace sentir vivo, ¿no? Exactamente. Muy bien, Javier, ¿qué te está regalando el Feo? Ya sé que tienes más trabajos escénicos, pero en específico esta obra, ¿qué te está regalando? Yo me divierto muchísimo con el Feo. Salgo porque los dos personajes, bueno, incluso se están viendo imágenes. Sí, aquí están. Aquí salgo verdaderamente en plan caricatura. Entonces, eso me da una libertad y Diego ha sido como director una persona tan respetuosa, tan permisivo en ese sentido, permisivo, nos ha dejado ser, nos ha permitido hacer propuestas eso y dejar, nos ha dejado ser, claro, como bien dices. Eso está increíble. Entonces nos ha permitido hacer propuestas, decir esto, claro, evidentemente con una, con los lineamientos que sí, marca, claro, no se pierde su dirección, evidentemente, sí, exacto, pero me ha dejado a plantear una caricatura. Por ejemplo, él me dio una indicación general sobre el médico, sobre lo que él quería que fuera el médico, y yo llegué con mi propuesta y todos voltearon a verme y se botaron de la risa. Y entonces dije yo, bueno, pues yo entendí que era esto, no, ajá, era así, ajá, pero no, se queda, es eso. Esa propuesta está maravillosa. Entonces, esa libertad de poder trabajar es increíble y da gusto poder llevarla a cabo con colegas, pues como Ariana, Orlando, claro, Diego, Abigail, Juan Carlos, con toda la compañía de Ápeiron Teatro. Sí. Es sentirse en libertad. Está increíble. El teatro tiene que ser libertad. Totalmente. Estaba viendo la foto, ahí es donde Diego es el de beige, y supongo que ahí estaba con las vendas cuando lo acabas de operar. Lo acaban de operar. ¿Tú lo operaste? Yo soy el doctor. Ajá. Y por ahí se ven algunas imágenes. Ahí está con las vendas, efectivamente. ¿Ahí es donde le quitas ya las vendas? Ahí yo le voy a quitar las vendas, y hay una escena, la escena que tú veías, marcabas hace un momento, sí, él tiene el espejo y él se está viendo por primera vez y dice, wow, soy yo. Ajá, se descubre. Entonces, él se descubre y tal. Bueno, ya no digo mucho más. Porque, sí, claro, para no spoilear tanto. No, y no es que haya las grandes sorpresas, porque sí, lo bonito es el ritmo. Juan Carlos hace rato lo llamó vertiginoso y tiene razón. Pues la comedia, ¿no? Exactamente. Es el ritmo de la comedia. Hay un timing que es indispensable para la comedia, si no se cae. Y Diego y con la dirección adjunta de Abigail nos han ayudado a mantenerlo todo el rato. Lleva un timing, y si no se te cae la escena, ¿eh? Y o no entra bien el gag o no, ¿me entiendes? Pues sí, se les requiere un timing muy específico, y además la obra, como te digo, son cambios de personaje de uno a otro en instantes, entonces sí es estar todo el tiempo en escena, tanto como actor como personaje. Exacto. Estás corriendo y estás intenso, ¿no? Exactamente. Pues padrísimo, pues chavos, de verdad sé que se tienen que ir a su reestreno. Sí. Hoy es a las 9:00 justamente allá en Ápeiron Teatro. Uh-huh. Acuérdenme la dirección para que la gente sepa y los pueda ir a ver. Doctor Vértiz, Doctor José María Vértiz, 1054, entre Eje 5 y Eje 6. Eje 5 Eugenia, Eje 6 Ángel Urraza. Pueden llegar por Metro Eugenia, Metrobús Eugenia, y tenemos a una cuadra Eje Central. Hay trolebús. Por transporte público llegan fácil. Rapidísimo, ¿no? Sí. Algo que gusten de dejar, como algo que quieran decirle al público. Bueno, en principio que no se pierdan la hora, que hagan el inmenso favor de ir para verle, y se van a divertir, van a estar, realmente les aseguro que van a salir muertos de risa. Y pues nada, agradezco esta entrevista y, no, al contrario. Y esperemos que sigamos con estos éxitos aquí en El Feo. Padrísimo. Y esta es su casa y los vamos a seguir invitando para que vengan a mostrar sus proyectos. ¿Algo que quieras decir, Javier? Bueno, solamente volver a decir que, bueno, primero agradecerte evidentemente el espacio. Al contrario. El espacio y la promoción que haces del teatro en general, en particular a nosotros, pero a todos, porque insisto, se hace muy buen teatro en México. Mucho. ¿Cuál es la única forma de apoyarlo? Ir a verlo y después comentarlo con el amigo, con la amiga, con los compadres y tal. Y ¿sabes qué? Vi esta obra y me divertí. Vamos a verla juntos y volver a verla. El mensaje de boca en boca es muy importante. Es el más efectivo. Ya fui a verla, ya fui 3 veces, me encantó. Cada vez que voy le veo algo diferente a la obra, a la propuesta. Exacto. Y apoyar el teatro mexicano, más a las producciones independientes. De verdad es importantísimo. Totalmente. Entonces, vean teatro, todo el tipo de teatro que puedan, el independiente principalmente. Si es de Ápeiron, mejor todavía. Sí, totalmente. Pero vean teatro, porque el teatro es algo vivo. Es algo vivo y de verdad no nos lo podemos perder. Orgánico. Totalmente. Pues muchas felicidades. De verdad, les agradezco su presencia, les agradezco el que estén aportando su talento al teatro y que sigamos generando esto. Y pues bueno, los vamos a ir a ver muy pronto. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Y pues bueno, me despido. Yo soy Jorge Santoro y nos vemos la próxima semana. Y esto que me despido es por apoyar al teatro mexicano, porque estos dos actores tienen que salir corriendo para prepararse para su obra de teatro, porque es su reestreno hoy del Feo. Así que nos vemos la próxima semana aquí en Jack Art Desarrollo Artístico y Humano a través de Orbe Network. Un aplauso para ustedes dos, por favor. ¡Bravo! Gracias, gracias.